Para los que no saben, Mercedes-Benz ya tiene disponible en nuestro mercado toda la línea de vehículos eléctricos llamada Mercedes EQ. Y en ese amplio portafolio se encuentra la Mercedes EQB o Mercedes EQB, un SUV compacto construido sobre la misma plataforma del conocido Mercedes-Benz GLB. Y precisamente conserva esa característica especial que identifica a este modelo, que es tener una tercera fila de asientos. O sea que podemos llevar a 7 pasajeros en este SUV compacto de 4.68 metros de largo. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer el Mercedes EQB 350 4MATIC, un SUV compacto premium eléctrico que monta una batería de 66.5 kWh de capacidad y 2 motores eléctricos, uno para el eje delantero y otro para el eje trasero, los cuales combinados generan 288 caballos de potencia y 565 Nm de torque, prometiendo una autonomía de hasta 423 kilómetros bajo el ciclo WLTP. Como pueden ver, el diseño general de la Mercedes EQB es similar al de la GLB, pero se diferencia obviamente por un frente distintivo que tienen todos los autos eléctricos de Mercedes-Benz y por varios detalles que lo identifican con un vehículo eléctrico de la línea EQ. Por ejemplo, en vez de la tradicional parrilla, la marca ubicó un black panel con 2 lamas horizontales y el emblema grande de Mercedes en el centro. Además, las luces son LED High Performance con una pequeña iluminación en la parte superior azul y las luces día que se unen por medio de una barra también en LED encima de la parrilla. En la parte baja, el parachoques presenta un diseño más limpio, pero a su vez también muy deportivo, con una línea cromada en la parte inferior y unas entradas de aire funcionales en los costados de color negro brillante que hacen parte del paquete AMG Line. Si la vemos de lado, realmente no parece un SUV eléctrico, es prácticamente igual a su hermana, la Mercedes-Benz GLB a combustión, con una figura redondeada, pero con un corte recto en la parte de atrás para poder acomodar a una tercera fila de asientos en este lugar. Además, cuenta con barras de techo en aluminio pulido, los bordes de las ventanas o estos biseles son cromados, lo mismo que las manijas de las puertas, y en este lugar se encuentra el puerto de carga, que es tipo 1 o CCS 1. Además, se destaca por los pasos de ruedas y las partes bajas negras del carro, y a todo esto se suman los rines AMG de 5 radios con acabado bitono y un estilo muy aerodinámico, los cuales calzan unas llantas en medidas 235-55R18, ofreciendo un muy buen despeje con respecto del piso. Ya en la parte posterior sí presenta un gran cambio frente a su hermana a combustión, y es que los stops en LED van unidos mediante esta franja iluminada, generando una firma luminosa muy distintiva que va de lado a lado del carro. De resto, hay que resaltar el spoiler en la parte superior donde se encuentra el tercer stop, y de este lado se encuentra el emblema EQB o EQB 350 que identifica a este modelo. Y más abajo el parachoques es de color negro con un difusor que optimiza el flujo de aire. Ahora, para acceder al maletero o el baúl, lo podemos abrir desde la llave, desde el interior del auto, desde el emblema o incluso con la función de manos libres, la cual nos da acceso a un espacio de 110 litros si usamos las 3 filas de asientos. Pero si solo usamos 5 pasajeros o 2 filas de asientos, el espacio crece a 465 litros de capacidad. Y si plegamos todas las sillas, de hecho la segunda fila es 40-20-40, el espacio crece hasta 1.620 litros de capacidad. Como pueden ver, es muy práctico porque podemos llevar objetos largos y personas a la vez. Además, cuenta con este cubre maletero, iluminación, una toma de 12 voltios, y debajo vamos a encontrar un espacio donde podemos guardar las herramientas o el kit para reparar pinchazos, ya que este vehículo no cuenta con llanta de repuesto ni temporal ni nada de eso. Ahora, pasando a hablar de las medidas, como ya les mencioné en un principio, la Mercedes EQB cuenta con la misma plataforma MFA2 que usan los demás modelos compactos de la casa alemana, ofreciendo prácticamente las mismas medidas que su hermana, la GLB, dando como resultado un SUV compacto que mide 4.684 milímetros de largo, 2.020 milímetros de ancho con espejos y 1.689 milímetros de alto,
con una distancia entre ejes de 2.829 milímetros. Gracias a sus cortos voladizos, logra ofrecer una cabina muy espaciosa que ya les voy a mostrar. Pasando a conocer el interior de la EQB, es prácticamente el mismo de su hermana, la GLB. La diferencia más importante está en los gráficos que vamos a encontrar en las pantallas, que ahora les voy a mostrar, y por otros detalles, como por ejemplo, aquí hay una moldura retroiluminada en efecto espiral que se ve muy bien de noche. Por supuesto, me gustó mucho los materiales y acabados muy premium, con plásticos blandos, texturas y muy buenas sensaciones al tacto. En esta generación de autos de Mercedes-Benz también hay que destacar la pantalla, que realmente son dos, una para el clúster de instrumentos y otra para el sistema de infoentretenimiento, que ahora les voy a mostrar más detalles. Además, me gustó muchísimo el volante, muy deportivo, con base plana, costuras rojas. El tacto, la verdad que ofrece, es muy muy bueno. Cuenta con levas, pero eso no es para hacer los cambios, sino eso es para la frenada regenerativa, que ahora les voy a explicar más adelante. Por supuesto, lo podemos ajustar manualmente en diferentes posiciones. Además, cuenta con botones para gestionar el control de crucero, que es con limitador de velocidad, no es adaptativo, y con botones táctiles para acceder al computador de a bordo. Y del lado derecho se encuentran otros botones para gestionar la multimedia, el sistema MBUX, subir o bajar el volumen, entre otras funciones. Detrás del volante está la pantalla de 10.25 pulgadas, donde vemos la gestión de carga y funcionamiento de la energía. Ofrece varias formas de visualización, los gráficos, contrastes y colores son muy buenos. Además, ofrece gran cantidad de datos de viaje o del funcionamiento del auto. Y pasando a la consola central se encuentra la otra pantalla, que también es de 10.25 pulgadas, pero como les contaba ahora, miren, parece una sola pantalla. Me gustó es que cuenta con conectividad con Apple CarPlay y Android Auto de forma alámbrica. Eso quiere decir que tenemos que conectar el teléfono móvil por medio de un cable en este puerto USB. Pero lo mejor de esta pantalla es que ofrece gran cantidad de información, no solo del funcionamiento del auto, sino también para el entretenimiento o la información de la batería. Además, ahí vemos reflejada la pantalla para la cámara reversa, los gráficos del sistema del aire acondicionado también están ahí, entre otras funcionalidades. Y aunque la pantalla central es táctil, también podemos gestionarla con el touchpad que está ubicado en la consola central o por medio del asistente de mando MBUX 2.0 llamado Hey Mercedes. En este lugar se encuentran las salidas de aire tipo turbina, lo mismo que las laterales, ya son muy tradicionales en Mercedes-Benz. Además vienen iluminadas, recuerden que este auto viene con iluminación ambiental de 64 colores. En este lugar se encuentra el botón de encendido y hay algo muy particular, es que a pesar de que esta es una camioneta 100% eléctrica, la palanca de cambios está en el mismo lugar que las versiones a combustión, o sea, aquí en la columna de la dirección. Aquí yo pongo reverso, neutro, drive o hundo este botón para parqueo. Más abajo se encuentran las perillas y botones para gestionar el climatizador automático Thermotronic de dos zonas. Eso quiere decir que yo puedo tener una temperatura diferente de mi lado a la del acompañante. Miren la parte de la consola, muy bonita, es en piano black. La verdad hay que cuidarla porque se puede rayar muy fácilmente. Y debajo de esta persiana yo puedo ubicar el celular. Ahí cuenta con cargador inalámbrico, una toma de 12 voltios, el puerto USB de datos que ya les mostré anteriormente, dos espacios donde poner o llevar dos botellas. En fin, se puede ajustar muy fácilmente. Este es el touchpad para poder gestionar la pantalla. De este lado puedo subir o bajar el volumen. Aquí está la perilla para gestionar los diferentes modos de manejo. Y de este lado se encuentra el botón para gestionar el asistente de reversa o algunos botones de acceso rápido. Además, cuenta con esta base para poner la mano, una buena guantera en el centro que se abre, dividida en dos. Ahí vamos a encontrar dos puertos USB tipo C, pero son solo de carga, y un buen espacio donde podemos llevar la billetera o algunas otras cosas. Y hay un detalle, es que en este lugar se encuentra el freno de parqueo electrónico junto a la perilla para gestionar las luces. Además, la guantera del frente es muy amplia y se complementa
con un muy buen techo panorámico doble y además es corredizo. Ahora, con respecto a las sillas y gracias al paquete AMG Line, son muy deportivas, vienen forradas en cuero ártico y microcut negro con costuras rojas, la verdad se ven muy bonitas y ofrecen una muy buena posición de manejo. Además, un detalle es que ambas sillas delanteras cuentan con ajuste eléctrico y memorias, además de ajuste lumbar también eléctrico. Y a todo esto que les he mostrado, la EQB cuenta con pedales metálicos que hacen juego con la temática deportiva, la llave es inteligente Keyless Go, la cámara de reversa tiene visión de 180 grados con sensores de parqueo adelante y atrás, además cuenta con sensores de luz y lluvia, los espejos exteriores son abatibles eléctricamente y cuenta con sistema antideslumbrante, entre otros elementos de confort. Y pasando a la parte posterior o la segunda fila de asientos, la Mercedes EQB o EQB se destaca por ofrecer un muy buen espacio. Miren mi posición de manejo, miren la buena distancia en las rodillas, en los pies y en la cabeza. Pero aquí hay un detalle, como esta SUV ofrece tres filas de asientos, yo puedo ajustar la silla hasta en 14 centímetros para darle más espacio a la tercera fila de asientos. Además, puedo gestionar para tener más confort a la hora de tener un viaje. Y me gustó que cuenta con rejillas de aire acondicionado, dos puertos USB tipo C, que son de carga. Por supuesto, cuenta con un muy buen apoyabrazos con dos portabotellas. Miren el techo, doble corredizo hasta este lugar. Además, la calidad de los materiales y acabados es la misma de la parte delantera. Y en general, pues, dos personas adultas van a ir muy cómodas, incluso la que a la mitad, también debido a que el túnel o el piso es prácticamente plano. Ahora les voy a mostrar uno de los puntos claves de esta camioneta y es la tercera fila de asientos. Desde este lugar yo corro la silla. El acceso no es que sea muy fácil, es un poquito estrecho. Pero les voy a demostrar que aquí personas adultas caben. Ahora, esto está diseñado principalmente para personas hasta de 1.60, 1.65 o niños. Además, me gustó que cuenta con puertos USB en los lados y dos espacios para llevar botellas. Y en cuanto a equipamiento en seguridad, el Mercedes EQB o EQB cuenta con 7 airbags, pedales activos en caso de impactos, cinturones de seguridad con pretensores, sistema de frenos ABS con EBD y BAS, luz de freno adaptativa, sistema pre-safe, alerta de cansancio, sistema de mantenimiento activo de carril, control de tracción y estabilidad, alerta de presión de las llantas, monitor de punto ciego o control de ángulo muerto, luces altas automáticas, función de advertencia al salir del auto y servofreno de emergencia activo. Es importante anotar que este modelo logró 5 estrellas en las pruebas de Euro NCAP. Por su precio me hizo falta que tuviera más asistencias avanzadas de manejo, como por ejemplo el control de crucero adaptativo. Pasando a hablar del tren motor, la Mercedes EQB 350 4MATIC o EQB 350 4MATIC monta dos motores eléctricos, uno ubicado en el eje delantero y otro en el eje trasero. Eso quiere decir que ofrece tracción integral o tracción en las cuatro ruedas, por eso se llama 4MATIC. El motor del eje delantero pues ocupa más espacio, por eso tampoco sobra como espacio o lugar para poner un frunk, un maletero o un baúl que sí ofrecen algunos otros modelos eléctricos. Estos dos motores eléctricos entregan hasta 215 kilovatios, lo mismo que 288 caballos de potencia y 565 newton-metro de torque. Y además de la tracción 4MATIC, cuenta con modos de manejo Dynamic Select. Usualmente solo trabaja el motor posterior y el motor delantero se conecta en momentos puntuales cuando el auto lo necesita. Este esquema se alimenta mediante una batería de ion litio de 66.5 kWh de capacidad energética, ofreciendo una autonomía que puede ir entre los 387 y 423 kilómetros. Esto bajo el ciclo WLTP. Recuerden que todo depende también del manejo de cada persona e incluso de la regeneración de la energía por medio de la frenada. Esta batería, como en la mayoría de autos eléctricos, está ubicada en la parte inferior del vehículo
y se carga por medio de una toma tipo 1 o CCS1. Según la marca, toma casi 9 horas y media en recuperar el 100% de la energía. Sin embargo, con un cargador rápido de 50 kilovatios, que son los más potentes por ahora en Colombia y que está ubicando en diferentes lugares Terpel Voltex, solo tardará 1 hora y 16 minutos aproximadamente para llegar al 80% de la carga. Ahora llegó el momento de mostrarles la aceleración y hablarles algunos detalles de su manejo y desempeño. Lo pongo en Drive, verifico que esté en modo Sport, voy a fondo. Como buen auto eléctrico, ahí ya estoy en 100 kilómetros por hora, más exactamente en 6.2 segundos. La verdad es que es muy buena, teniendo en cuenta pues, el perfil de este auto, que es un SUV compacto familiar con un perfil pues muy enfocado al confort, sobre todo en la ciudad. Y si sigo acelerando puedo llegar hasta los 160, incluso supera los 160 kilómetros de velocidad máxima, o más o menos unos 164 kilómetros por hora aproximadamente. La verdad pues, como les decía, ofrece una muy buena aceleración. Y ya que les hablé de los modos de manejo, Dynamic Select, que están aquí en esta perilla, pues tiene 4 modos diferentes. Ya vimos el Sport, está el Comfort, el Eco, que obviamente pues, es un perfil más a la eficiencia en el consumo de la batería, y está el Individual, donde yo puedo configurar algunos parámetros del auto, cada uno pues de acuerdo a lo que cada uno de ustedes pues, quiera tener manejo en este modelo. Ahora, hay algo muy clave en la EQB o EQB, y es que cuenta con levas en el volante, pero esto no es para hacer los cambios, sino que esto es para la frenada regenerativa, que tiene 4 posiciones diferentes. Miren, ahí está en automático, está en D normal o en D menos. Si lo pongo en D menos, mira, el carro se frena solo, o sea, como que se amarra un poco más, y eso hace que pues, tengamos mejor regeneración de la energía. Yo lo puedo tener en D más, va como más suave, más suelto, o si yo dejo oprimido, alguna de las dos paletas se va a D automático, y ahí voy a tener digamos una regeneración de acuerdo como al terreno, en fin, eso es más suave como tal. Como yo les he dicho, en muchos autos eléctricos hay que aprender a manejarlos, y esto de la frenada regenerativa pues es muy 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 clave, porque podemos prolongar un poco más la eficiencia de la batería. Igual no cuenta con el pedal de frenada regenerativa o one pedal, que es conducir con un solo pedal, simplemente lo podemos hacer por medio de las paletas, pero pues es muy interesante uno tener esa posibilidad de manejar la regeneración de la batería por medio de las paleticas. En general me gustó mucho el confort de marcha que ofrece la EQB. La suspensión es digamos firme, el auto se siente suave. Tal vez lo que no me gustó mucho, para mi gusto, es las sillas, que gracias al paquete AMG Line pues son un poquito duras, teniendo en cuenta pues que este es un perfil de auto o de SUV pues más familiar. Igual es muy muy confortable, no solo para conducirlo en la ciudad sino también en carretera. Además, recuerden que tiene tracción en las 4 ruedas, y eso es gracias a los 2 motores eléctricos, uno en el eje delantero y otro en el eje trasero, y eso nos va a dar una mejor seguridad al conducir esta camioneta, no solo en carretera, sino también en algunos sitios donde se pueda quedar atascado, y dependiendo de la tracción en algunos autos eléctricos, si es adelante o atrás, tiende a patinar. Entonces, esta tracción 4MATIC, como la llama Mercedes-Benz, pues es muy buena en ese sentido. En conclusión, la EQB pues es una interesante opción si lo que buscan es un SUV compacto premium familiar que tiene pues la opción de una tercera fila de asientos. Además, ofrece una muy buena autonomía que, como les conté antes, va entre los 387 y 423 kilómetros, esto bajo el ciclo WLTP,
aunque recuerden que eso depende pues mucho del manejo que le demos y las circunstancias del terreno. Me gustó muchísimo la buena suspensión que ofrece, como les decía ahora, pues se siente firme y suave. Recuerden que cuenta con amortiguación selectiva, la dirección es de asistencia eléctrica, esta se ajusta de acuerdo a la velocidad y cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas. Finalmente, dos datos importantes relacionados con la garantía extendida, la cual es de 5 años o 100.000 kilómetros para el vehículo, y en la fabricación de la batería es de 8 años o 160.000 kilómetros. Y esto pues genera más confianza para los compradores. Recuerden que Mercedes-Benz en Colombia es representado por la multinacional Inchcape. Como pudieron ver, y así como su hermana combustión, la GLB, esta Mercedes EQB o EQB se caracteriza por ofrecer una opción única en su segmento gracias a la tercera fila de asientos. Un modelo que llega fabricado de Hungría con un precio de 328 millones 900 mil pesos a la hora de publicar este video. Un SUV eléctrico que además se caracteriza por la buena calidad de los materiales acabados, por supuesto por el confort y la practicidad que ofrece, además del desempeño y la autonomía de su esquema motor eléctrico. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el Mercedes EQB o prefieren otro SUV eléctrico por su precio? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.